Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, informamos hoy sobre el tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega a Calquiní. Pasa por 6 municipios de Campeche, tiene 234 kilómetros de longitud e incluye 2 estaciones, 3 paraderos, una cochera para trenes y una base de mantenimiento para la vía. Con el programa Promesa, se interviene en los sitios de Esná y Escalunquín, donde además se construyen centros de atención a visitantes. Muy cerca de Esná habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 2 del Tren Maya se registra 156 kilómetros de vía terminada y están concluidas 297 obras de drenaje en 153 pasos y un viaducto. Incluye la construcción del libramiento ferroviario de 18 kilómetros, donde ya se terminaron 2 viaductos, 31 pasos. La obra en el tramo 2 ha generado 12.000 empleos. Informamos también, señor presidente, que concluyó el traslado del primer tren de Ciudad Sahagún, Hidalgo, a Cancún, Quintana Roo. Como usted lo constató, el primer vagón arribó al taller y cochera de Cancún la mañana del sábado 8 de julio. Los otros 3 vagones llegaron el domingo. Se trata del primer tren tipo estándar con capacidad para 230 pasajeros. Luego de su acoplamiento iniciarán las pruebas estáticas y después comenzarán a rodar sobre la vía entre Cancún y Mérida para las pruebas dinámicas. El traslado de este primer tren implicó 7 días de viaje a lo largo de casi 2.000 kilómetros, pasando por 10 estados: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Inicialmente hubo algunos contratiempos, sobre todo por lluvia, pero se retomó el ritmo y se completó el trayecto conforme a lo estimado. Agradecemos al personal de Alstom, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, a CAPUFE, a la Guardia Nacional y todas las instituciones que hicieron posible el traslado del primer tren con todos los cuidados necesarios para que no se registrara accidente alguno. Agradecemos también a la población, a los automovilistas, que al ver el convoy de día o de noche tomaron las precauciones necesarias y contribuyeron al paso seguro de los vagones. Señor presidente, seguimos cumpliendo los compromisos y el primer tren de 4 vagones ya se encuentra en el taller y cochera de Cancún. Ya hay Tren Maya y la transformación del sureste está en marcha. Es cuanto, señor presidente. Vamos a poner un video. Tenemos que seguir echados para adelante. ¡Viva México y arriba el de Tren Maya! ¡Viva México!
Con su permiso, señor presidente. Me toca informar el avance de la construcción del tramo 2 a cargo de Carso Infraestructura y Construcción y FSC Construcciones. El tramo 2 está a nuestro cargo, dividido en dos subtramos, uno que va, el que le llamamos tramo norte de Covena a Silvaché, y el tramo sur que va de Escárcega a Chiná. Actualmente se tienen 1,295 máquinas y un número de 6,589 empleos generados. La siguiente, por favor. El tramo norte, la construcción de la vía está completa. Las obras de drenaje también, las 107 obras de drenaje, los 73 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos, las estaciones y paraderos avanzan de acuerdo al programa y los pasos por encima de la vía también avanzando de acuerdo al programa. La siguiente, en el tramo sur, la construcción de vía va de acuerdo a programa, las 215 obras de drenaje están concluidas, los 110 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos y estaciones y pasos por encima de vía también avanzan de acuerdo a programa. Sería todo, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. El primer tren estándar de 4 coches, el primer jaguar rodante con el corazón de México, ya está en casa y llegó al taller y la cochera de Cancún después de 1,943 kilómetros, más de 80 personas que participaron en este convoy y en este traslado, y es el primero de 42 trenes. Les enseñamos un poquito del video. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza. No le vamos a quedar mal. Ese es el jarrito de pulque. Hay una tradición en Sahagún, en Hidalgo, y así como a los buques les ponen ahí, la revientan una botella de champán, acá nosotros tenemos la tradición del jarrito de pulque y no podía faltar. Pues este es el primer tren que se está entregando. Ya están los cuatro coches en el taller y la cochera de Cancún. Se está haciendo todo el proceso. Desde ayer en la noche se terminó de quitar el embalaje. Ya están puestos los cuatro coches en vía. Se hace el acoplamiento para tener el tren completo y poder empezar las pruebas, como bien decía el director May, estáticas y dinámicas. Este es el primero de 42 trenes de acuerdo a lo que se ha establecido en el calendario desde origen. Empezábamos el video con un compromiso hace 25 meses, aquí mismo, el 9 de junio del 2021, donde prometíamos que no íbamos a quedar mal y seguimos cumpliendo. En agosto entregaremos dos trenes más. Y así cada mes se siguen entregando trenes. No quiere decir que hayamos hecho un tren y ahora tenemos que empezar otro desde cero. Nosotros ya estamos produciendo y tenemos en producción del tren 1 al 10 en distinto grado de avance. El tren 2 va casi al 50% de avance. Quiere decir
que en estas próximas semanas tendremos que terminarlo para entregar el tren 2 y 3 en agosto, 3 más en septiembre, y para diciembre de este año tendremos 13 trenes completamente entregados de acuerdo al calendario, y seguiremos entregando trenes. ¿Qué significa esto? Para que se den una idea, más o menos, la producción a la que vamos a llegar en este ritmo es que vamos a estar produciendo 4 coches por semana, es decir, 1.25 coches al día, con el ritmo que vamos llevando. A veces suena que es complicado porque no se empieza todo al mismo tiempo y el inicio tienes que hacer toda una serie de ingeniería, de compras, de planeación, de tener los materiales, de empezar a hacer partes primarias para poder avanzar en la producción de un tren. Por eso el primer tren toma más tiempo y además se hacen una serie de validaciones desde la caja, las soldaduras, la pintura, todo se va validando tanto con Fonatur como con la Sedena como con las empresas certificadoras. De tal forma que vamos a tener pues el mejor tren que podamos tener en este país. Y están aquí los coches. Las capacidades varían. Este es un tren de 230 pasajeros. Tendremos, como ustedes saben, trenes estándar de 4 coches, trenes estándar de 7 coches, trenes restaurante y trenes de larga distancia que tendrán unas cabinas, que tendrán camas, que tendrán regaderas, baños. Todos los trenes son 100% accesibles para personas con movilidad reducida, personas que quieran ir con bicicleta, que puedan ir con equipajes. 100% accesibles y todos equipados con la tecnología de la más alta calidad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otras imágenes de cómo fueron llegando los 4 coches. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Sigue el programa de validación y puesta en marcha. Tenemos 2 tipos de pruebas. Las pruebas tipo y las pruebas en serie. Las pruebas tipo, ¿qué son? Son las pruebas, como les explicaba yo, tenemos distintos tipos de trenes. Entonces, cuando tenemos un tren estándar de 4 coches, hay que hacer las pruebas tipo, quiere decir de ese tipo de tren. Y ese tren se prueba 15.000 kilómetros. Ya que se hacen las pruebas tipo y que se pasan todas estas pruebas, se hacen en los siguientes trenes las pruebas en serie, hasta que vuelve a cambiar el tipo de tren. Cuando pasas a un tren estándar de 7 coches, tienes que volverlo a probar. ¿Por qué? Porque los pesos son diferentes, la velocidad es diferente, la tracción es diferente, el número de motores es diferente. Entonces tenemos que garantizar que todo funcione bien. Igual cuando pasas al tren restaurante se hacen otra vez pruebas tipo, y cuando se pasa al tren de larga distancia se hacen pruebas tipo. El resto luego ya siguen siendo pruebas series. Es decir, en los tipo tendremos pruebas de 15.000 kilómetros y en los serie tendremos pruebas de 1.000 kilómetros con marcha en vacío. La que sigue, por favor. Se hacen 42 pruebas estáticas y 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Porque hemos escuchado que tiene que llegar el tren y tenemos que hacer las pruebas. Se prueba todo. En las pruebas estáticas se prueban el sistema neumático, la rueda es férrea, pero el sistema neumático del tren, los sistemas de control de puertas, el aire, el agua, la iluminación, el sistema de información al pasajero, el voceo, todos los sistemas, desde hasta que prendan las luces hasta la situación o el sistema más complicado. Son 42 pruebas. Ya que se hacen las pruebas estáticas, se pone el tren en la vía y se empiezan a hacer 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Pues otra vez todo, pero ya con el tren en la circulación en la vía. Es decir, cómo va a frenar, con qué peso va a ir, cómo va a ir en la vía, cómo va a ir circulando, el sistema de control del tren, la calidad y el confort durante la marcha, que efectivamente no haya algún tema de alguna interfaz con la vía donde vayan brincando o que haya que corregir algo, los ensayos acústicos, cómo va a sonar, y algo súper importante, el tren va a 160 kilómetros por hora, pero se prueba al 10% más, es decir, se prueba casi a 180 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para garantizar que realmente pueda excederse en un momento a la velocidad y se siga yendo con las características y las condiciones de seguridad adecuadas. Se prueba en vía
recta y se prueba en curvas, se prueba con pendientes, se prueba con distintas condiciones meteorológicas. Es decir, lo que tratamos de hacer es de probar absolutamente todas las condiciones a las cuales pudiera enfrentarse el tren en la distinta ruta para que podamos prevenir y para que podamos garantizar que el tren está yendo en las condiciones seguras. Este es solamente un cronograma, no vamos a entrar porque es mucho detalle, pero simplemente para darles una idea de lo complicado y lo complejo que sí es el tema de las pruebas, ¿no? A veces pensamos que es nada más prender el switch y pues no, es todavía un poquito más complicado. La que sigue, por favor. ¿De dónde viene todo el soporte? Bueno, de muchas partes del mundo, pero el equipo que nosotros le llamamos de pruebas y comisionamiento está encabezado por personas mexicanas que han sido capacitadas y que esto es algo súper importante del proyecto, porque una de las cosas que estamos logrando en este tren para México, hecho en México, es no solamente la producción del tren, la manufactura del tren, sino la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades en México para el sector ferroviario, para que después podamos tener más trenes con más mexicanos involucrados. La que sigue. ¿Qué se necesita? Bueno, esto ya es más técnico, pero bueno, les está trabajando en la construcción de lo que ustedes vieron del taller y cochera de Cancún. Es un taller muy grande, este es de los más grandes, y tiene todo esto, ¿no? Desde las vías, los fosos, dónde se va a dar el mantenimiento, dónde se revisa el equipo del taller. Tiene vías, una playa de vías, tiene vías principales, tiene otras vías de acceso, de conexión. La que sigue, por favor. Y bueno, esto necesitamos que la vía esté confinada, que es algo que ya se está trabajando para que se puedan hacer las pruebas. Y estamos ya trabajando en 90 kilómetros con el apoyo de Fonatur y de los consorcios constructores para poder tener la vía de pruebas en donde se harán todas estas pruebas que les comentaba, tanto en vía recta, plana, con pendientes y en distintas condiciones meteorológicas y con distinto tipo de curvas. Espero no haberlos aburrido mucho porque es un tema un poco técnico, pero gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, gobernadora, compañeras y compañeros de este gran proyecto. Amigas y amigos de los medios, como ven, con este proyecto prioritario del Tren Maya, construimos futuro, recuperamos pasado y reconfiguramos el presente. Por eso siempre articulamos todo el trabajo técnico con un trabajo muy cuidadoso en la parte social, ambiental y cultural. Y en la parte cultural, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ocupan de dos temas fundamentales: el salvamento arqueológico, que nos permita recuperar valiosa información sobre la grandeza, la fortaleza y características de las culturas y civilizaciones que ocuparon estos territorios, y el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, para que este sistema de movilidad genere atracciones desde el punto de vista cultural, identitario y turístico que movilicen, por supuesto, a los visitantes, a la población y a mucha gente que se verá atraída de estas maravillas del área maya mexicana. En el tramo 2, que corre de Escárcega a Calquiní, hemos recuperado información de 4,410 bienes inmuebles diversos: cimentaciones, albarradas, unidades habitacionales, caminos, osacbé, basamentos. Incluso también hemos recuperado algunos elementos de arquitectura virreinal, como algún leguario que marcaba las rutas en la época que éramos dominados por el Reino de España. En el caso de bienes muebles, hemos recuperado 171 objetos relativamente íntegros, muy importantes, sobre todo porque nos ayudarán a enriquecer la museografía en no solo los museos y zonas arqueológicas, sino también en algunas estaciones y paraderos. 302,768 fragmentos de cerámica que forman parte ya
de este acervo de más de 1,200,000 fragmentos de cerámica que, aunque tal vez al público en general no le signifiquen mucho, a los arqueólogos les permiten entender de manera muy interesante las temporalidades, los intercambios, las migraciones y la estructura de la vida cotidiana en estos asentamientos que vamos encontrando. Igual hemos recuperado 281 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas, y 165 rasgos naturales que hablan también o que incluyen contextos culturales importantes como cuevas, cenotes o abrigos rocosos. Pasamos a las dos zonas arqueológicas que serán atendidas con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas PROMESA. Una de ellas es ETSNA, en donde llevamos de un avance del 57% en tareas de investigación y conservación. Quiero destacar que se ha hecho un gran trabajo de conservación en el edificio de los 5 pisos, que es el que ven ustedes a la izquierda de esta lámina, y ya llevamos un avance en la construcción de nuevas cédulas interpretativas para la comprensión del sitio. La que sigue, por favor, nos habla del Centro de Atención a Visitantes. Estos son centros externos a la zona arqueológica, pero donde se ubican estacionamientos, área comercial, terrazas, sala de interpretación y, por supuesto, también áreas para el consumo de alimentos. La que sigue tiene que ver con el Museo de ETSNA, un pequeño museo que incorporará buena parte de los materiales que vamos recuperando tanto en el PROMESA como en el salvamento arqueológico en todo este tramo 2 del Tren Maya. La que sigue nos hablará de la zona arqueológica de Xcalunquín. Esta se encuentra cercana a lo que será el paradero de Jezelchacán. Hemos ya desarrollado un 11% de las acciones previstas en investigación y conservación. Ya se mandaron a hacer las cédulas y tenemos un 20% de avance en la señalética. Y esta zona, que tiene todavía muchas áreas por explorar, nos ha permitido extender el área visitable en este lugar. Y también, al igual que en ETSNA, la que sigue, tendremos un centro de atención a visitantes que cuente con áreas comerciales y de servicios para que el público visitante tenga una experiencia más amena, más adecuada en la visita a estas zonas arqueológicas. Es todo, presidente. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidente. Informamos sobre los avances ambientales. La primera, por favor. Compartirles que, como ustedes bien saben, esta es la obra que tiene más pasos de fauna, más de 500 pasos de fauna, tan solo en este tramo más de 100 pasos de fauna. Y también estamos en el quehacer de hacer espacios de conservación y de cuidado ambiental. En este tramo 2 tenemos la participación de 19 ejidos en pago por servicios ambientales, pero también estamos construyendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Más de 48,000 hectáreas están para este año que vamos a certificarlas a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 5 ejidos. Estas áreas se hacen directamente con los ejidos donde pasa este tramo. La siguiente, por favor. También tenemos una inversión social de más de 90 proyectos forestales con una inversión de 160 millones de pesos en diferentes propuestas, proyectos que coayudan a la conservación ambiental. Colocación de cámaras trampas, monitoreo de fauna silvestre, taller de planeaciones participativas, plantaciones forestales de diferentes especies que son tropicales como caoba, como cedro, además del programa Sembrando Vida. Y monitoreo de la vegetación que se tiene en estos espacios de flora y fauna. La siguiente, por favor.
Tenemos el cuidado de macizos forestales, donde están 45 brigadas de vigilancia, prevención y combate de incendios. Estas brigadas están formadas directamente por compañeras y compañeros, miembros de los diferentes ejidos que se forman y se capacitan para atención de incendios en selvas medianas, en tulares, en manglares, en plantaciones agroforestales y en acahuales. Es cuanto. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Para reportar el avance en la construcción del hotel de SNAC, que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, ejecuta en la zona arqueológica del mismo nombre, localizada en el estado de Campeche. Actualmente la obra presenta un avance de 12.5% en la ejecución de los trabajos, tales como el colado de concreto de columnas, la colocación de viguete y bovedilla de la planta baja, así como la colocación de tuberías para las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria. Se han generado un total de 275 empleos para los pobladores de la región, con lo que se apoya al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. Como ya se mencionó, este hotel se encuentra muy cerca del sitio arqueológico del mismo nombre, con un diseño ecológico en el cual coexista con la zona arqueológica y las áreas naturales. Se materializa bajo altos estándares de calidad, considerando su apego a la normatividad ambiental. Se realizan además actividades de reforestación mediante la siembra de 4.500 árboles, más de los ya existentes, coadyuvando con el enriquecimiento natural del área y trabajos de salvamento de flora y fauna. ¿Es cuánto, señor?